A todos nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV, gracias por estar conectados el día de hoy a la mayor plataforma informativa de todo el Callao, Prensa Chalaca. Gracias por estar viéndonos, gracias por estar acompañándonos en el inicio, en la primera etapa del concurso de conocimientos más importante de toda la región Callao, que se llama, muchachos, El que estudia. El que estudia gana, y hoy en su primera etapa, ese concurso de conocimientos tan importante que tiene como objetivos, entre los objetivos que tiene, es integrar a toda la comunidad educativa de la provincia constitucional del Callao y por supuesto también medir el grado de conocimientos de nuestros alumnos. Ya lo saben, tenemos que agradecerles a todos ustedes en ese concurso que llega gracias a Prensa Chalaca como un aporte a la educación chalaca, a la educación de nuestro querido Callao. Prensa Chalaca, que gracias a ustedes, amigos, ya tenemos 230 mil seguidores. 230 mil seguidores, Prensa Chalaca. ¿Qué pasó con los aplausos, muchachos? Despierten, despiértense, muchachos, despiértense. Muy bien, 230 mil seguidores, y este concurso es importante porque llega gracias a los siguientes auspiciadores. Gracias a LAP, operador del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Gracias, amigos de LAP, por confiar en nosotros. Tenemos también que agradecer a la Universidad César Vallejo, la única universidad en todo el Callao licenciada por SUNEDO. El aplauso también para la Universidad César Vallejo. Tenemos que agradecer, por supuesto, también a la Municipalidad de Carmen de la Legua Reynoso. Gracias, fuerte el aplauso para ellos también. Y, por supuesto, a la Municipalidad de Ventanilla. El aplauso para ellos, que están de aniversario. La gente de Ventanilla, un saludo cordial. Gracias por estar viéndonos a través de la plataforma de Prensa Chalaca. Mis amigos, el día de hoy se empieza ya. Empieza la competencia, empiezan a competir las instituciones educativas chalacas en este concurso, El que estudia gana. El día de hoy, mis amigos, vamos a explicarles a todos ustedes un poquito la mecánica del concurso. Atención, les vamos a explicar la mecánica del concurso. Cada institución educativa a la que hemos ido, se le ha hecho la invitación para que participen de este importante concurso, ha seleccionado a cuatro alumnos participantes y un alumno suplente de cada institución educativa. Las instituciones educativas han seleccionado, han hecho una rigurosa evaluación para ver quiénes son los representantes que van a estar participando de este concurso, que por supuesto tiene muchísimos premios también gracias a los auspiciadores. Entonces, cuatro participantes que vienen en esta primera etapa y un suplente, cuyo suplente, atención, va a ingresar en caso de que un alumno se sienta mal, un tema de salud, o por un tema que algún alumno por un motivo de fuerza mayor no pueda estar presente en el concurso. El reemplazo que ha determinado la institución educativa hará su ingreso y participará en la etapa siguiente o en la etapa que ellos consideren correcto. Muy bien, y también cada institución educativa ha nombrado a un vedor, a un profesor vedor, que se encuentran aquí también acompañándonos. Gracias a los profesores por estar con nosotros. Fuerte el aplauso para ellos, para sus profesores que también se levantan temprano el día de hoy. Están como veedores. ¿Ellos qué cosa? ¿Cuál es la función de los veedores? Ellos van a velar por la transparencia
del concurso El que estudia gana. Ellos, cualquier reclamo, cualquier situación que ellos consideren que no es correcta, la harán saber a la producción del programa y, bueno, nosotros tomaremos cartas en el asunto. Pero este concurso va a ser completamente diferente a todos los otros concursos que se hayan dado porque lo hace Prensa Chalaca. Muy bien, entonces, para explicarles un poquito, hoy se inicia las competencias, este concurso que tiene 5 etapas. Hoy se inicia la primera etapa, donde están compitiendo ya las instituciones educativas. Ellos pasarán una ronda de preguntas. Cada centro educativo se le hará 4 preguntas. Ellos tendrán que responder las 4 preguntas. Si en caso hubiera empate, atención, si en caso hubiera empate, todo se solucionará de la siguiente manera. Atención, aquí en el ánfora, aquí en el banco de preguntas, tenemos unos sobres de color dorado. Unos sobres de color dorado que se los voy a mostrar. Estos sobres de color dorado, atención, tienen unas preguntas especiales que tendrán que responder los alumnos. Si en caso de que a cada institución educativa se le haga la pregunta del sobre dorado y continuase el empate, volveremos automáticamente a una nueva ronda de preguntas. Ustedes ya saben, ya se les explicó, volveremos a una nueva ronda de preguntas y ganará la institución educativa que más respuestas acertadas nos dé esta mañana. Entonces, ¿están las cosas claras, muchachos? ¿Sí? ¿No los escucho? ¿Están las cosas claras? ¿Están las cosas claras por aquí? Muy bien, amigos, iniciamos esta competencia importantísima. Hoy participan, atención, ¿eh? Yo me olvidaba, tengo que mencionar los premios, por supuesto. Muchachos, pueden ganar laptops, pueden ganar tablets, pueden ganar computadoras, pueden ganar muchísimos premios, así que todo depende de ustedes, a prepararse, a estudiar, para dejar bien en alto la institución educativa la cual representan, ¿correcto? Muy bien, mis amigos, vamos a estar el día de hoy, ustedes los ven ya en pantalla, tenemos a 2 instituciones educativas, prestigiosas instituciones educativas del Callao. Tenemos a la institución educativa Coprodeli Agustín de Hipona. ¡Fuerte el aplauso para ellos! Institución pública apoyada por la ONG llamada Coprodeli, ubicado en Sarita, Colonia, Callao. Tienen 3 niveles, inicial, primaria y secundaria. Tienen 27 años de fundación la institución educativa Coprodeli y un promedio de 510 alumnos. La directora es la señorita Maribel Sandoval Castro. Fuerte el aplauso para este colegio, Coprodeli Agustín de Hipona. El día de hoy, de acuerdo al sorteo que se hizo el sábado pasado, son 2 que van a participar. También ellos van a competir el día de hoy con, atención, la institución educativa Euroamérica. ¡Una bulla, muchachos! Euroamérica. Ellos vienen desde La Perla, Callao. A toda la gente de La Perla, un saludo cordial. Tienen nivel primaria y secundaria, un promedio aproximado de 200 alumnos, 17 años de fundación y el director es el señor Javier Valencia. Son las 2 instituciones que nos van a acompañar el día de hoy y vamos a mencionar, atención, a los alumnos del colegio Coprodeli Agustín de Hipona. Tenemos a Jeremy. ¿Cómo es? Bienvenido, Jeremy, a Estefano, a Joé y a la dama, a la única mujer de todo el concurso, la hermosa Kiara. Fuerte aplauso para ellos. ¿Se han preparado? ¿Qué opinas del concurso El que estudia gana que hace Prensa Chalaca? Me parece muy bien que Prensa Chalaca incentive la educación, el conocimiento en el Callao y que fomentemos así la cultura en tantos jóvenes. ¿Han estudiado mucho? ¿Los has instruido a tus compañeros? Sí, ya saben ya que tienen que ganar. ¿Saben que tienen que ganar, muchachos? ¿Quién va a ganar? Nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Agustín de Hipona. ¡Agustín de Hipona!
Y por este lado, Agustín de Hipona compito con Euroamérica, integrado por Sergio Ricardo, Jaciet y Saúl. Fuerte el aplauso, muchachos. A ver, Sergio, cuéntame, ¿te has preparado para el concurso? ¿Estás preparado? Parece que no has dormido, te veo, no sé. Sí, estudié bastante, yo y mis compañeros. ¿Han estudiado, se han reunido de repente para prepararse, para estudiar en la noche? Sí, efectivamente, hemos estado ya cerca de una semana ya preparándonos para este importante concurso. ¿Usted también se ha preparado mucho, Ricardito? Sí, demasiado también. Me gusta su look, me gusta el look de Ricardo. Qué hermoso look, Ricardito. Ah, mucha suerte a los alumnos del Colegio Euroamérica y mis amigos. Ahora sí, atención, se inicia la competencia. Ya saben, muchachos, rondas de preguntas, 4 preguntas por cada institución educativa. Vamos a hacer un sorteo para ver quién empieza. Este sorteo lo vamos a hacer a través de una moneda. Voy a lanzar una moneda al aire, cara o sello, y vamos a ver cuál es el colegio que inicia la ronda de preguntas. Las damas primero, ¿no? Las damas primero. Muy bien. ¿Le puedo dar a escoger a ella o...? Sí, claro. Correcto. Muy bien. Kiara, cara, yo tengo una moneda aquí, atención. Kiara, vas a escoger cara o sello. Sello. Sello, muy bien. Cógeme aquí, por favor. ¿Qué cosa es? Cara. Cara, eso quiere decir que... ¡empiezan ustedes! Muy bien, amigos. Para los que recién se conectan, estamos el día de hoy, atención, ya empezando la competencia entre instituciones educativas del Callao en este concurso, el que estudia gana. Gracias por estar en sintonía a todos los alumnos que no ven de las diversas instituciones educativas. Empezamos el concurso, muchachos, muy buena suerte. Empieza el Colegio Agustín de Hipona. Voy a mover las preguntas que se encuentran en el banco de preguntas. Muy buena suerte a ambas instituciones educativas. Ya saben que son 4 preguntas. Suerte a todos. Invito a un representante del Colegio Agustín de Hipona para que extraiga la pregunta. Pregunta la... pregunta que llega gracias al operador del Aeropuerto Internacional, Jorge Chávez. Pregunta número 4. El derecho de huelga se estableció durante el gobierno de... Alternativa A, Guillermo Billinghurst. Alternativa B, Augusto Beleguía. Alternativa C, Nicolás de Piebla. Alternativa D, Jorge Pardo y Barreda. Y alternativa E, Eduardo López de Romaña. ¿Está clara la pregunta? Correcto. Suerte, muchachos. Tienen 15 segundos para responder, para darnos su respuesta. Piensen bien y el tiempo corre ahora. Muy bien, han transcurrido los 15 segundos. ¿Cuál es la respuesta de la institución educativa Agustín de Hipona? ¿Cuál alternativa es la correcta? El derecho de huelga se estableció durante el gobierno de... ¿Cuál es su respuesta? La Guillermo Billinghurst. La alternativa A, Guillermo Billinghurst. Respuesta correcta. Bien, 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 bien. La respuesta es correcta. Han empezado con muy buen pie. Felicitaciones. Vamos a ver si se mantienen así. Mis amigos, continuamos.
Le toca el turno a la institución educativa Euroamérica. Ustedes vienen de la Perla Alta o Baja. La Perla Alta. Muy bien, voy a mover el ánfora una vez más. Suerte a la institución educativa Euroamérica con la pregunta que extrae Sergio. Está nervioso Sergio, ¿eh? ¿Nervioso? Bastante. Tranquilo, todo va a estar bien. Pregunta que le corresponde a la institución educativa Euroamérica. Pregunta 18. El antiguo hombre de Paján se caracterizó por ser A. horticultor y cazador. B. pescador y cazador. C. agricultor y alfarero. D. cazador y pastor. E. pescador y ganadero. Muy bien, suerte, ¿tienen clara la pregunta? Correcto. El tiempo corre ahora. Colegio Euroamérica. A la pregunta 18, el antiguo hombre de Paiján se caracterizó por ser. ¿Cuál es la alternativa correcta de todas las que les hemos dado? La C. ¿Estás seguro? Sí. Alternativa C. Respuesta incorrecta. Lamentablemente, chicos, la respuesta es incorrecta. La alternativa es la alternativa B. Muy bien, van ganando ustedes. Hasta ahora tienen una respuesta correcta. Ya lo saben, los seguidores pueden responder en los comentarios. Atención, ¿eh? Los seguidores pueden responder en los comentarios. Y usted también puede tener una mañana agradable, está tomando desayuno ahí en casa. Puede usted con los niños ahí ir respondiendo las preguntas y una forma de nutrirse en conocimientos a través de las respuestas, por supuesto, que nos den los chicos. Y vamos a ver cuál de la casa es el que más aciertos tiene el día de hoy. Participen también ustedes, amigos. Vamos a la siguiente pregunta. Extrae, por favor, la siguiente pregunta para la institución educativa Agustín de Hipona. Pregunta que llega gracias a la Universidad César Vallejo. Transforma tu futuro y sé un profesional diferente. Estudia en una universidad licenciada. Y por si acaso, visita el campus de la Universidad César Vallejo. Gracias. Muy bien. Pregunta para la institución educativa Agustín de Hipona. Pregunta 40. Acerca del origen de los incas, ¿cuál es el relato que intenta explicar con simbolismos que la clase fundadora del incario fue oriunda del altiplano? Vuelvo a repetir. Pregunta 40. Acerca del origen de los incas, ¿cuál es el relato que intenta explicar con simbolismos que la clase fundadora del incario fue oriunda del altiplano? A. La leyenda de Nailap. B. La leyenda del lago Titicaca. C. El mito de Incari. D. La tesis de Luis Enrique Valcárcel. E. La tesis del origen Masca. Muy bien, ¿tienen clara la pregunta? Muy bien, suerte chicos. El tiempo corre ahora. Yeah.
han transcurrido los 30 segundos, 15 segundos reglamentarios, la respuesta a la pregunta 40 de la institución educativa Agustín de Hipona es la alternativa. La alternativa A. Respuesta incorrecta. Lamentablemente han fallado ustedes en su segunda pregunta. La respuesta es la leyenda del lago Titicaca. La alternativa B es la leyenda del lago Titicaca, escrita por Garcilaso de la Vega. Ha servido de argumento para fundamentar el origen de Aguanaco o Aymara, en Tepetiscoya de los Incas, toda vez que habla de una pareja divina, Manco Cápac y Magma Oyo, que marchan de la meseta del Collao Antiplano hacia el valle de Huatanay en Cusco. Muy bien, vamos ahora con la siguiente pregunta. Le corresponde el turno a la institución educativa Euroamérica. Por favor, acérquese al banco de preguntas. Es su oportunidad, muchachos, ¿ah? Es la oportunidad de la institución Euroamérica de poder igualar el marcador, que hasta ahora es favorable en esta ronda, como mencionamos a todos ustedes que nos están viendo, a los que recién se integran a esta transmisión. Vamos a hacerle 4 preguntas a cada institución educativa. Los que correspondan más preguntas acertadamente de esas 4 será el colegio ganador que pase a la siguiente etapa del concurso. Pregunta que llega gracias a LAP, operador del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. ¡Bravo, LAP! Gracias. Pregunta número 83. El primer partismo se caracterizó porque su gestión le dio un notable impulso al sector. A. Salud. B. Seguridad. C. Defensa. D. Educación. E. Rural. ¿Tienen clara la pregunta o les vuelvo a formular? ¿La tienen clara? Se la vuelvo a formular de nuevo. Pregunta 83. El primer partismo se caracterizó porque su gestión le dio un notable impulso al sector. A. Salud. B. Seguridad. C. Defensa. D. Educación. E. Rural. 15 segundos, muchachos, y el tiempo corre ahora. Transcurrido los 15 segundos reglamentarios. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta 83? Sobre el primer partismo se caracterizó porque su gestión le dio un notable impulso al sector. ¿Cuál es la alternativa correcta? La respuesta incorrecta. Lamentable, muchachos, han vuelto a fallar. Ustedes tienen 2 preguntas incorrectas y ustedes tendrían que estar celebrando un poco. Se acercan ya, pero solamente es una pregunta la que marca la diferencia. Suerte a todos ustedes. Vamos a ver, gracias a toda la gente que nos sintoniza a través de la PLOR, plataforma educativa, plataforma informativa de Prensa Chalaca. Estaba viendo al profesor delegado haciendo señas ahí, dándole ánimo a sus alumnos. Vamos a ver, profesor, si la suerte lo sigue acompañando. Y bueno, el conocimiento también, por supuesto, ¿no? No leí la respuesta. La respuesta, atención, para los que están participando en casa, es la alternativa D. El primer gobierno de José Pardo se caracteriza básicamente por el gran impulso dado al sector educación, el cual se manifiesta en la gran inversión en infraestructura educativa realizada por el régimen de señor Pardo, general Pardo creo que era. Muy bien, vamos ahora, atención, a la pregunta que corresponde a los chicos de la institución educativa Agustín de Hipona. Kiara, por favor,
extraiga usted la siguiente pregunta. Atención amigos, no se olviden de compartir la transmisión. No se olviden de darle like también, compartir, darle like, darle me gusta, hacer sus comentarios y por supuesto compartir con todos sus amigos para que vean este importante concurso de conocimientos. Muy bien, Kiara me acaba de alcanzar el sobre que contiene la pregunta número 3 para la institución educativa Coprodeli Agustín de Hipona, que tiene solamente un punto. Pregunta número 87. Parte de la célula que se encarga de la síntesis y transporte de lípidos esteroides. Alternativa A. Lisosomas. Alternativa B. Complejo de Golgi. Alternativa C. Ribosomas. Alternativa D. Retículo endoplasmático liso. Alternativa E. Perixomas. ¿Tienen clara la pregunta o se la vuelvo a formular? ¿Perdón? Correcto. Pregunta 87. Parte de la célula que se encarga de la síntesis y transporte de lípidos exteriores. A. Lisosomas. B. Complejo de Golgi. C. Ribosomas. D. Retículo endoplasmático liso. Y E. Peroxisomas. Suerte a todos ustedes, muchachos. Y el tiempo corre ahora. Bien, han transcurrido los 15 segundos reglamentarios. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta número 87? Al, perdón. Aparato de Golgi. Aparato de Golgi. Alternativa incorrecta. Lamentablemente han vuelto a fallar ustedes chicos en lo que es ya su tercera pregunta. La respuesta acertada para los que están en casa es la alternativa D. El retículo endoplasmático liso forma parte del sistema endomembranoso en cuyas cisternas se localizan las enzimas que catalizan la biosíntesis de fotolípidos y otros lípidos como los esteroides. Muy bien. Hasta ahora el puntaje, atención producción, si me lo hacen recordar, es una respuesta correcta para la institución Agustín de Hipona y ninguna respuesta correcta para la institución educativa Euroamérica de la Perla Alta. Muy bien, chicos, vamos ya con su tercera pregunta. Nuevamente, una vez la oportunidad de volver a poder emparejar el marcador y definir en la cuarta pregunta. Suerte. Yo creo que el que debe sacar la pregunta para que tenga un poco de suerte y le toque algo más, de repente no tan complicado. Puedo variar, ¿no? Producción, ¿puedo variar al que va a sacar la pregunta? Para que haya un poquito... No, me dicen que no. Vas a tener que tú ser Sergio, por favor, saca una pregunta que sepan la respuesta. Vamos, muchachos, vamos, van a elevar a Sergio. Sergio. Sergio, me alcanza el sobre esta mañana y la pregunta para la institución educativa Euroamérica es... Pregunta 76. El estanco de la sal fue un impuesto aplicado por Nicolás de Pierola durante el periodo denominado Alternativa A, Segundo Militarismo. Alternativa B, Patria Nueva. Alternativa C, República Aristocráticas. Alternativa D, Prosperidad Falaz. Alternativa E, Primer Militarismo. ¿Tienen la respuesta o quieren que les vuelva a formular la pregunta? Vuelvo a formularles la pregunta. Pregunta número 76, que llega gracias a nuestros amigos de la
operador del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Gracias, LAP. Pregunta 76. El estanco de la sal fue un impuesto aplicado por Nicolás de Pierola durante el periodo denominado Alternativa A, Segundo Militarismo. Alternativa B, Patria Nueva. Alternativa C, República Aristocráticas. Alternativa D, Prosperidad Falaz. Y alternativa E, Primer Militarismo. El tiempo corre ahora. Concluido el tiempo, ¿cuál es la respuesta a la pregunta número 76? República Aristocrática. Bueno, muchachos, la respuesta es correcta. La respuesta es correcta y se empareja el marcador. Muy bien, muchachos. Vamos a ilustrar un poquito a la gente que está en casa. Estanco de la sal fue un impuesto aplicado por Nicolás de Pierola a inicios de la República Aristocrática. 1895-1919. Respuesta correcta. Y la institución educativa Euroamérica ha respondido acertadamente su tercera pregunta, lo cual ha emparejado el marcador. Y mis amigos, esto se pone de candela. No se olviden que después de este round, de ese enfrentamiento en las instituciones educativas, se están alistando, ya están en el estudio, en este importante estudio de grabación, que se llama Estudio Digital Electronic GIC. ¡Fuerte el aplauso para Estudio Digital Electronic GIC! De nuestro amigo, me olvido su nombre, nuestro amigo Yuri. Yuri, de nuestro amigo Yuri. Gracias, Yuri, por las instalaciones. ¿Y qué les parecen las instalaciones del Estudio Digital Electronic? Muy bonitas, ¿no? Interesante. ¿Han estado ustedes antes en un estudio de grabación? Primera vez. ¿Nunca has estado en un programa de televisión? No, primera vez. Tienes una pinta de modelo. Yo creo que tú podrías llegar a ser uno de los chicos. No te voy a decir que vayas a un programa esos de concurso, porque no. Muy bien. Suerte, caballeros. 1-1 el marcador. Y ahora sí, se define todo. Suerte a ambas instituciones educativas. Suerte a ambas instituciones educativas. Voy a extraer la llave para mover bien las preguntas. Y atención, con calma. Muy bien, suerte, mis amigos. Por favor, Kiara. La pregunta número 4, que podría ser la pregunta final. Si ustedes la contestaran bien y ustedes no acertaran la respuesta de su pregunta, ahí podría acabar esta parte del concurso con ustedes. Y el que acierte, atención, la respuesta correcta, pasará a la siguiente etapa del concurso. Suerte a ambas instituciones educativas. Esta pregunta que llega gracias a la Universidad César Vallejo. Gracias, César Vallejo. Del Callao a Rusia. Estudia en el extranjero y recibe una enseñanza globalizada. Gracias, Universidad César Vallejo. Pregunta 4. Vemos al profesor que está bastante nervioso. Pregunta número 45. Para mantener el aparato estatal, la nobleza inca procedió a... Alternativa A, acabar con la explotación de los ayllus. Alternativa B, socializar las herramientas y medios de producción. Alternativa C, controlar la fuerza de trabajo.
los medios de producción y el excedente económico. D. Eliminar toda forma de privilegios por parte de la nobleza. Alternativa E. Promover la ciencia y la técnica. ¿Está clara la pregunta? El tiempo corre ahora. Muy buena suerte. Bien, han transcurrido los 15 segundos. Vamos con la respuesta que podría darles la victoria el día de hoy a la institución educativa Coprodeli Agustín de Hipona. ¿Cuál es la respuesta a pregunta número 45? Para mantener el aparato estatal, la nobleza inca procedió a... Alternativa correcta es... La alternativa C. ¡Respuesta correcta! ¡Abrácense, abrácense, celebren, abrácense! Puede ser la respuesta ganadora de la mañana. ¡Suerte a la institución Euroamérica! ¡Vamos, muchachos, vamos, vamos, vamos! Y para los que están en casa, atención, no se olviden de compartir el programa, no se olviden de darle me gusta, no se olviden que Prensa Chalaca, gracias a ustedes, tiene más de 230 mil seguidores. Y después de que este enfrentamiento importantísimo, vienen los colegios 5094 Naciones Unidas y la institución educativa Jorge Basadre. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta del colegio, atención, Euroamérica. Suerte, muchachos, y va a extraer la siguiente pregunta. Y ustedes dependen, chicos. Pregunta número 37. Una definición correcta de SAPTI sería: A. Extensión de terreno entregado a un átomo. Perdón. Pregunta número 37. Una definición correcta de SAPTI sería: A. Extensión de terreno entregada a un Hatun Runa para ser usufructada. B. Extensión de tierra entregada a Laiyu para ser trabajada por los Hatun Runas. C. Cárceles del Estado. D. Tierras que pertenecen a los sacerdotes. E. Un animal de la sierra peruana. Volvemos a repetir la pregunta, ¿la tienen clara? Pregunta 37. Una definición correcta de SAPTI sería: A. Extensión de terreno entregada a un Hatun Runa para ser usufructuada. B. Extensión de tierra entregada a Laiyu para ser trabajada por los Hatun Runas. C. Cárceles del Estado. D. Tierras que pertenecen a los sacerdotes. E. Un animal de la sierra peruana. Y esta respuesta, mis amigos, es vital para la institución educativa Euroamérica de la Perla. El tiempo corre ahora. Chicos, ha transcurrido el tiempo reglamentario y esta respuesta es vital. De aquí depende que ustedes puedan seguir en competencia. Si en caso, atención, institución educativa Euroamérica respondiese acertadamente la pregunta, iremos a un empate, ¿cierto? Lo cual obligará a extraer el importantísimo sobre dorado. Suerte. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta número 37? La B.
La respuesta es correcta. ¡Correcta, muchachos! Esto se pone cada vez más difícil, mis amigos. Acaba de empatar esta ronda de preguntas la institución Euroamérica. Y este concurso está que quema. Ahora pues, viene el sobre. Oh, muy bien, no hay problema. Ellos saben que van a ganar, están confiados en que van a ganar. Y vamos, atención, a extraer el sobre dorado. Vamos a continuar, atención, con el mismo orden. Usted, por favor, extrae el sobre dorado. El temible sobre dorado. La pregunta llega gracias a LAP, operador del aeropuerto Jorge Chávez. Muy bien. Este sobre ya me olvidé de guardarlo. Producción, por favor. Tenemos un fuerte aplauso para las chicas de producción, nuestro staff de producción de Prensa Chalaca, que están atentos. Me meto los sobres cuando acá hay tantas personas de producción. Por favor, tenía que decir, producción, por favor, producción. Un poquito de agua, por favor, producción. Un poquito de agua. Un poquito de agüita. Muchas gracias. Fuerte el aplauso, muchachos, para la producción. Fuerte el aplauso. Espectacular la producción de Prensa Chalaca, que los han recibido con mucho cariño cuando ustedes han llegado y les han explicado todo lo concerniente al concurso. Muy bien. Llega el temido. El sobre dorado. Este sobre que contiene una pregunta no tan, digamos, entre comillas, fácil, que ustedes han podido responder y igualar tal vez este concurso, sino contiene una pregunta muy difícil. Mira que ni siquiera está lacrado. Se ha roto todo, ¿sí? Cerrado que está. La pregunta es para la institución Agustín de Hipona. Pregunta número 70. El plazo previsto para la realización del plebiscito con Chile después de la firma del Tratado de Ancón se cumplió durante el gobierno de A. Andrés Avelino Cáceres, B. Nicolás de Piérola, C. Remigio Morales Bermúdez, D. Miguel Iglesias, E. Manuel Candamo. ¿Está correcta la pregunta? ¿La tienen clara? Sí, correcto. El tiempo corre ahora. Muy bien. Ha transcurrido el tiempo reglamentario. La respuesta a la pregunta número 70 es... la de Miguel Iglesias. Dicen los chicos que es la alternativa de Yair Iglesias. Perdón, Miguel Iglesias. Y lamentablemente la respuesta es incorrecta. La respuesta correcta es la alternativa C. El Tratado de Ancón, suscrito con Chile en 1883, estipulaba la realización de un plebiscito con Chile para decidir la nacionalidad de Tacna y Arica. Este plebiscito debía realizarse a los 10 años de ratificado el tratado, que se firmó en 1884, es decir, en 1894, plazo que se cumplió estando en la presidencia de la República el presidente Remigio Morales Bermúdez. Muy bien. Mis amigos, producción, por favor. Muchas gracias. Vamos, ahora sí. Las cosas se han puesto a su favor ahora. ¿Ah? Las cosas se han puesto a su favor, muchachos. Suerte. Aquí está el sobre dorado con la pregunta que les espera para que ustedes tal vez puedan pasar a la siguiente etapa. Por favor, extraiga el sobre dorado. El
tiembla, el muchacho tiembla, tiembla. Pregunta que llega gracias a la Universidad César Vallejo. Potencia tu talento, certifícate y trabaja con 2 años de estudio. Visita nuestro campus Callao. Gracias, Universidad César Vallejo. Este se abrió con más facilidad. Puede ser un buen augurio. O tal vez no. Pregunta número 75. Culminada la guerra del Pacífico, el Perú fue desangrado por una nueva guerra civil protagonizada por A. Cáceres e Iglesias. B. Piérola y Cáceres. C. Peset y Prado. D. Iglesias y Piérola. Y E. Candamo y Cáceres. ¿Tienen clara la pregunta? El tiempo corre ahora. Muy bien, el tiempo transcurrido. La respuesta es... respuesta incorrecta. Tienen vida, aún tienen vida, muchachos. Eso quiere decir que según para los que están en casa, la alternativa correcta era la A. Para los que están en casa, explicamos en un inicio que íbamos a una nueva ronda de preguntas. Muy bien, 4 preguntas y el que falle, marcador en cero nuevamente. Atención. Vamos a extraer rapidita la pregunta, por favor. 4, volvemos a la siguiente. No, sobre dorado ya, ¿no? Sobre blanco. Vamos a hacer nuevamente 4 preguntas. Atención. Pregunta número 1. El incremento de la productividad agrícola durante el Imperio Incaico se debió a... al uso de aguas subterráneas. B. A construcción de andenes. C. A las celebraciones rituales propiciatorios. D. A la construcción de acueductos. E. Al uso de fertilizantes. Muy bien, tiene la respuesta correcta ya. El tiempo corre ahora. Suerte. Transcurrido el tiempo, ¿cuál es la respuesta correcta? La D. Alternativa D, respuesta incorrecta. Es una pena. Vamos a ver, tienen ventaja una vez más, por favor. Adelante, vamos a extraer la siguiente pregunta. Atención. La siguiente pregunta para la institución educativa Euroamérica es... esa pregunta llega gracias a nuestros amigos del Lab, operador del aeropuerto internacional Jorge Chávez. Pregunta número 78. Durante el gobierno de López de Romaña, el Perú optó por romper relaciones diplomáticas con el vecino país de... alternativa A, Colombia. Alternativa B, Ecuador. Alternativa C, Chile. Alternativa D, Bolivia. Alternativa E, Brasil. ¿Tienen clara la pregunta? El tiempo corre ahora. Ha transcurrido el tiempo, la respuesta es... Chile, respuesta correcta. Euroamérica ha pasado adelante. Vamos a invitar, por favor, Kiara. Producción, por favor, disculpen. Gracias. Siguiente pregunta, atención. Pregunta número 5. Argentina no firmó el tratado defensivo entre Perú y Bolivia de 1873 por temor a una alianza entre Chile y
Alternativa A, Perú. Alternativa B, Uruguay. Alternativa C, Paraguay. Alternativa D, Bolivia. Alternativa E, Brasil. ¿Tiene la pregunta clara? El tiempo empieza a correr. ¿Cuál es la respuesta? Alternativa C. Respuesta incorrecta. Bueno, va hasta ahora adelante la institución educativa Euroamérica. Y la respuesta correcta era la alternativa E. Eso quiere decir que era con Brasil. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dudaron? Nervios a veces nos hacen flaquear un poco. Muy bien, joven, extraiga la siguiente pregunta. Vamos, Sergio, le gritan sus compañeros. Siguiente pregunta, atención, que llega gracias a pregunta Universidad César Vallejo. Potencia tu talento, certifica y trabaja con 2 años de estudio. Visita nuestro campus Callao. Gracias, Universidad César Vallejo. Pregunta 51. Célebre cacique quechua que acompañó lealmente a Túpac Amaru II hasta el final del movimiento. Vuelvo a repetir, pregunta 51. Célebre cacique quechua que acompañó lealmente a Túpac Amaru II hasta el final del movimiento. A. María Parado de Bellido. B. Micaela Bastidas. C. Tomás Atito Condemaita. D. Clorinda Mato de Turner. E. Juana Pilco Huaco. Repito las alternativas. A. María Parado de Bellido. B. Micaela Bastidas. C. Tomasa Tito Condemaita. D. Clorinda Mato de Turner. Y E. Juana Pilco Huaco. El tiempo empieza a correr ahora. Ha transcurrido el tiempo. La respuesta a la pregunta número 51 es, tienen que responder. La E. Respuesta incorrecta. Posibilidades para los chicos. Vamos, tranquila, Kiara, tranquila, Kiara. Vamos a ver, tienen chance todavía. Vamos a ver, atención, y la respuesta era la alternativa C. Vamos a ver, atención, Kiara, por favor, extraernos la siguiente pregunta. Vamos por la tercera pregunta, atención. Participan el día de hoy Agustín de Hipona y Euroamérica. Kiara, me ha alcanzado el sobre con la pregunta LAP. Y la pregunta LAP es... Pregunta número 58. La batalla victoriosa de las fuerzas de Pumacagua en Arequipa fue A. Apacheta. B. Umachiri. C. Camiara. D. Huaki. D. Pilcapuquio. ¿Tiene clara la pregunta? Le repito las alternativas a su petición. Alternativa A. Apacheta. Alternativa B. Umachiri. Alternativa C. Camiara, alternativa de Huaki y alternativa de Vilcapuquio. El tiempo corre ahora. Muy bien, ha transcurrido el tiempo. ¿Cuál es la respuesta? La alternativa A. Apacheta, ¿no? Dice usted. ¡Respuesta correcta! ¡Uy, uy, uy! Se volvió a emparejar todo en la pregunta. Vamos a ver, atención.
Ahora pues esto está bastante parejo. Continuamos. Joven, es su turno. Recordemos que la institución educativa Coprodel y Agustín de Hipona ha respondido acertadamente su tercera pregunta. Vamos a ver si tiene suerte la institución educativa Euroamérica. La pregunta número 79. Gobierno que afrontó la peor crisis internacional de la República Aristocrática. Alternativas: A. Manuel Candamo. B. Guillermo Billinghurst. C. Nicolás de Piérola. D. López de Romaña. E. Augusto B. Leguía. ¿Tienen la pregunta clara? El tiempo corre ahora. Pregunta. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta número 79? La C. La C. ¡Respuesta incorrecta! La respuesta correcta era la alternativa E. Atención. El primer gobierno de Augusto B. Leguía, 1908-1912, tuvo que afrontar la peor crisis internacional que el Perú tuvo con nuestros vecinos. Estuvimos a punto de tener confrontación belga con muchos de nuestros vecinos, evitándose ello debido a arreglos diplomáticos en muchos de los casos lesivos al Perú. Muy bien, continuamos. Siguiente pregunta. Cuarta. Aquí se define esta ronda. Si ustedes responden acertadamente, romperían el empate. Kiara, por favor, extraiga el siguiente ticket de esa pregunta que llega gracias a la Municipalidad de Carmen de la Legua Reynoso. Pregunta número. Pregunta número 3. Una de las estrategias de la unificación cultural que implementaron los incas fue: A. Hacer del quechua la lengua oficial, evitando que desaparezcan las otras lenguas. B. Darle buena educación a los hijos de los caciques. C. Prohibir el uso de cualquier otra lengua que no fuera el quechua. D. Prohibir el uso de vestimentas que no fueran las incaicas. De alternativa sin E, perdón, el desarrollo de la infraestructura vial. Respuesta, pregunta, correcta, ¿está bien? Muy bien, el tiempo corre ahora. El tiempo, 15 segundos. Vamos a ver, respuesta. La A. Respuesta correcta. Institución Educativa Coprodel y Agustín de Hipona ha respondido acertadamente su cuarta pregunta, ¿no? Y muy bien, vamos ahora. 2-1 es el marcador y le toca el turno a Euroamérica. Suerte, muchachos. Pregunta que llega gracias a la Municipalidad de Ventanilla. Gracias. Y la pregunta número... ...41. Las etnias Ichmay, Chancay y Tayanis de la costa, como los pocras, cabanas, diaguitas, collas de la sierra, demuestran que el estado Tahuantinsuyo, social y culturalmente, tuvo un carácter A. nacional. B. estrictamente quechua. C. monocultural. D. multinacional. E. monolingüístico.
La pregunta o la pregunta. Pregunta número 41. Las etnias Itmai, Chancay y Tayanes de la costa, como los Pocras, Cabanas, Piáguitas, Collas de la Sierra, demuestran que el Estado Tahuantinsuyo, social y culturalmente, tuvo un carácter alternativa A, nacional, alternativa B, estrictamente quechua, alternativa C, monocultural, alternativa D, multinacional, alternativa E, monolingüístico. El tiempo corre ahora. El tiempo, ¿cuál es la respuesta a la pregunta número 41? No. ¡Respuesta incorrecta! ¡Eso quiere decir que la institución educativa Agustín de Hipona pasa a la siguiente etapa del concurso! ¡Felicidades! Gracias por estar con nosotros, Jeremy, Estefano, Joe y Kiara. Gracias también a Saúl, a Jaciek, a Ricardo y a Sergio. Bueno, Sergio, a veces es así, a veces se gana, a veces se pierde. La suerte está echada. Y bueno, esperamos en una próxima oportunidad. Este es solo el inicio de todo lo que hará Prensa Chalaca por la cultura en el Callao. Vamos a propiciar más concursos como estos para que ustedes tengan más oportunidades de cobrarse revancha y mostrar sus conocimientos. Toda la producción de Prensa Chalaca les brinda el aplauso a los colegios Euroamérica y Coprodeli Agustín de Hipona. Vamos ahora a un corte comercial y ya retornamos con atención. Vienen los colegios que voy a mencionar a continuación para que todos ustedes puedan conectarse. Vienen los colegios. Institución Educativa 5094 Naciones Unidas de Ventanilla se enfrenta a la Institución Educativa Jorge Basadre Grotman del Callao Cercado. ¡Ya volvemos! Este programa llega gracias al auspicio de LAB, operador del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Universidad César Vallejo. Municipalidad de Carmen de la Legua, Reynoso. Municipalidad de Ventanilla. Programa autorizado por Dirección Regional de Educación del Callao.
Muy bien, amigos, continuamos en esta mañana especial, esta mañana de muchos conocimientos que se ponen de manifiesto a través de las diversas instituciones educativas que nos acompañan el día de hoy. Son 4 instituciones educativas las que están participando y que están, ya pasó la institución Coprodeli, ha pasado a la siguiente etapa. Muy bien, vamos ahora, estamos ya con las instituciones educativas. Se encuentra 94 Naciones Unidas de Ventanilla. ¿Dónde está 5094? De Ventanilla. ¿Qué tal? ¿Se han preparado para el concurso? Sí. ¿Todo bien? Of course. Of course. ¿Hay nervios? Más o menos. So, so. ¿Por qué tan serio? Así es mi forma de ser. Así es su forma de ser y la expresa su mayor espontaneidad a través del conocimiento, dice. Muy bien. Ahora, la institución educativa 5094 Naciones Unidas, ubicado en Ventanilla, en la zona de San Pedro, cerca a Villa Los Reyes. Tienen nivel primaria y secundaria y aproximadamente tienen una población estudiantil de 1050 alumnos. Este 25 de octubre están celebrando su boda de plata, ¿no? 25 años de boda de plata. ¿Qué te parece el concurso El que estudia gana? Interesante, nos da a conocer cómo podemos explayarnos como en diferentes temas. Claro que sí. Muy bien, y ustedes se estarán enfrentando, atención, a la institución educativa Jorge Basadre Gorman, del Callao, cercado exactamente en el Quirón, California. Tienen solo el nivel secundario, tienen 280 alumnos aproximadamente, 68 años de fundación, y la directora es la magíster Diana Arriola Sánchez. Muy bien, tenemos que agradecer este concurso importantísimo que organiza Prensa Chalaca, El que estudia gana, gracias a nuestros auspiciadores, nuestros amigos de LAP, operador del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Gracias, LAP, por confiar en Prensa Chalaca. Gracias también a la Universidad César Vallejo, la única universidad del Callao licenciada por SUNEDU. Gracias, Universidad César Vallejo, a la Municipalidad de Ventanilla y a la Municipalidad de Carmen de la Legua Reynoso. Gracias por su apoyo, por el auspicio a nuestros amigos, por hacer posible este concurso. Ya lo saben, muchachos, ya les explicaron 4 preguntas y esta primera ronda. Ustedes van a contestar 4 preguntas. El que conteste más preguntas en forma acertada será el que pase a la siguiente etapa. Muy bien, yo tengo una moneda en mi bolsillo para hacer el sorteo. Cara o sello es lo que ustedes van a decidir. Cara o sello, lo que marque la moneda. Muy bien, esto me va a servir para echarme un poquito de aire. Tenemos que agradecer también al estudio digital. Acá tengo. Electronic GIC. Gracias a nuestro amigo Churi. Muy bien. Las damas van a ser las que van a escoger. Florcita. Cara o sello. A ver. ¿Escojan ellos o ustedes? Ya, ustedes. Cara o sello, Flor. Cara, muy bien. Si sale cara, empiezan ellos. Si sale sello, empiezan ustedes. ¿Qué dice? Sello. ¿Quién empieza? Nosotros. Correcto, muy buena suerte. Tenemos el ánfora. Voy a mover. En este banco de preguntas tenemos sobres con preguntas de conocimientos de matemática, literatura, historia, física, química, etcétera, etcétera, etcétera. Ya lo saben, chicos, pueden ganar laptops, pueden ganar tablets y muchos premios más. Suerte a todos ustedes. Voy a mover el ánfora. Voy a chocolatear también un poquito con la mano. Y ahora sí, voy a invitar a el caballero Jefferson, ¿no? A que extraiga el primer ticket con el primer sobre con la primera pregunta. Por favor. Muy bien. La primera pregunta es, atención, Institución Educativa 5094. Pregunta número 81.
Políticamente, el periodo de la República Aristocrática se caracterizó por el predominio absoluto del partido A. Demócrata, B. Civil, C. Constitucional, D. Anarquista, E. Comunista. ¿Tienen clara la pregunta? Se las replanteo, se las reformulo. Volvemos a reiterar. Pregunta número 81. Políticamente, el periodo de la República Aristocrática se caracterizó por el predominio absoluto del Partido Demócrata. Es la alternativa A. La alternativa B es civil. La alternativa C es constitucional. La alternativa D es anarquista. La alternativa E es comunista. La pregunta está formulada. El tiempo corre ahora. El tiempo, la respuesta de la institución educativa 5094 de Ventanilla a la pregunta número 81 es la alternativa A, demócrata. Respuesta incorrecta. Lamentablemente fallaron, chicos. La República Aristocrática fue conocida también como segundo civilismo. Esto debido a la hegemonía total del Partido Civilista en el poder durante casi un cuarto de siglo, 1895-1919. La respuesta es la B. Muy bien. Producción, por favor. A ver, les alcanzo el ticket. Invito a Jeremy a extraer, por favor, el sobre con la pregunta para ustedes. La pregunta para la institución educativa Jorge Basadre del Callao Cercado es, atención, pregunta número 32. Los ayllus fueron comunidades campesinas que formaban parte de... Vuelvo a repetir. Pregunta número 32. Los ayllus fueron comunidades campesinas que formaban parte de... Puntos suspensivos. Y estos a su vez formaban parte de puntos suspensivos. Los suyos guión los guamanes. Vuelvo a repetir. Alternativa A, los suyos guión los guamanes. Alternativa B, los urinsaya guión los hanansaya. Alternativa C, los guamanes guión los suyos. Alternativa D, las marcas guión los topos. Alternativa E, los topos guión los sapsi. La respuesta en 15 segundos. El tiempo corre ahora. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta número 32? La respuesta es la A. La respuesta es la A. Respuesta incorrecta. Lamentablemente la respuesta es incorrecta. La alternativa era la alternativa C. Muy bien, continuamos, por favor. Invito a nuestro querido Jefferson a extraer la siguiente pregunta. Hasta ahora ninguno de los dos ha contestado acertadamente. Vamos a ver. Pregunta que llega gracias a nuestros amigos de LAP, operador del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Pregunta 101. Cuando María nació, su padre tenía 26 años. Las edades de ambos suman hoy 34 años más que la edad de la madre, que tiene 54 años. ¿Qué edad tiene el hijo de María que nació cuando ella tenía 17 años? Quiero recalcar que a los participantes se les ha proporcionado unas hojas en blanco con unos lápices para que puedan desarrollar si tendrían que buscar alguna fórmula. Vuelvo a reiterar la pregunta. Pregunta 101. Cuando María nació, su padre tenía 26 años. Las edades de ambos suman hoy 34 años más que la edad de la madre,
que tiene 54 años. ¿Qué edad tiene el hijo de María que nació cuando ella tenía 17 años? El tiempo corre ahora. Las alternativas. Perdón. Un error de mi parte, perdón. Vuelvo a... No les he dicho las alternativas. Ya tienen clara la pregunta, ¿no? La alternativa A, 13 años. La alternativa B, 9 años. La alternativa C, 10 años. La alternativa D, 14 años. Y la alternativa E, 12 años. ¿Quieren que repita las alternativas? Vuelvo a replantear toda la pregunta, atención. Pregunta número 101. Cuando María nació, su padre tenía 26 años. Las edades de ambos suman hoy 34 años más que la edad de la madre, que tiene 54 años. ¿Qué edad tiene el hijo de María que nació cuando ella tenía 17 años? Alternativa A, 13 años. Alternativa B, 9 años. Alternativa C, 10 años. Alternativa D, 14 años. Alternativa E, 12 años. El tiempo corre ahora. El tiempo ha transcurrido. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta número 101? La B. 9 años. La respuesta es incorrecta. La alternativa correcta era la alternativa D. Muy bien, hasta ahora nadie ha contestado acertadamente. Por favor, Jeremy, extrae el siguiente ticket. Corresponde ahora a la institución educativa Naciones Unidas. Atención. Colegio 5094, pregunta que llega gracias a la Municipalidad de Carmen de la Legua, Reynoso. No se olviden, amigos que nos están viendo en la plataforma de Prensa Chalaca, que ustedes pueden responder también en los comentarios. Pregunta número 31. El reino de los Huancas integró la región del... Alternativa A, Collasuyo. B, Antisuyo. C, Contisuyo. De Chinchaysuyo y E, Umasuyo. ¿Tienen clara la pregunta? El tiempo corre ahora. Uno. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta número 31? La alternativa A. ¡Incorrecto! La alternativa correcta era la alternativa D. Invitamos a los alumnos del Jorge Basadre Grossman, perdón, de Naciones Unidas, a extraer el siguiente sobre. Jefferson, sobres dorados, ya saben. Muy bien, atención, alumnos del Colegio Naciones Unidas 5094 de Ventanilla. Pregunta número 80. El sucesor interino de Manuel Candamo, al producirse su fallecimiento, fue... A, José Pardo. B, Oscar R. Benavides. C, Guillermo Billinghurst. D, Augusto Belei Guía. E, Serapio Calderón. El tiempo corre ahora. Ha transcurrido el tiempo. ¿Cuál es la respuesta correcta? La José Pardo. Respuesta incorrecta. La respuesta correcta era la E. Al producirse el penoso fallecimiento de Manuel Candamo, la presidencia de la República fue asumida temporalmente por el señor Serapio
calderón, lo que nos da entonces la respuesta E. Muy bien, producción, por favor, muchas gracias. Vamos, atención, con el colegio Basadre Grossman, que se alista ya a responder su tercera pregunta. Pregunta número 82. Acontecimiento histórico de carácter internacional que repercutió negativamente en el Perú, provocando la crisis de la República Aristocrática. Alternativa A, la Guerra del Opio. La alternativa B, la Segunda Guerra Mundial. La alternativa C, la Primera Guerra Mundial. La alternativa D, la Revolución Soviética. La alternativa E, crisis del capitalismo de 1929. ¿Está clara la pregunta? El tiempo corre ahora. Muy bien, ha transcurrido el tiempo reglamentario. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta número 82? La respuesta es la E. ¡Respuesta incorrecta! La respuesta era la C. La crisis de la República Aristocrática se produjo por la repercusión negativa que produjo la Primera Guerra Mundial en 1914 hasta 1918. Este hecho desencadenó la caída del civismo del poder y el establecimiento de la patria nueva con Leguía. Muy bien, 0-0 están hasta ahora en la tercera pregunta. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Qué pasa? ¿No se han preparado? ¿Qué ocurre? ¿Qué acontece? Por favor, ¿qué está contestando? Necesitamos, por favor, que ustedes puedan contestar bien esta que es la cuarta y última pregunta de esta ronda. En caso de empate, ya saben que estarían extrayendo del banco de preguntas el sobre dorado. El temido sobre dorado. Muy bien. Le toca el turno a la institución educativa Naciones Unidas. Mueve bien, busca bien, ¿sabes? La que tú crees que vas a responder acertadamente. Vamos a ver, atención. Pregunta número 93. Si dentro de 10 años Adriana tiene el triple de la edad que tiene ahora. Vuelvo a repetir, pregunta 93. Si dentro de 10 años Adriana tiene el triple de la edad que tiene ahora, ¿qué edad tendrá entonces? Respuesta A, 30. Respuesta B, 15. Respuesta C, 60. Respuesta D, 12. Respuesta E, 18. Muy bien. El tiempo corre ahora. Ha transcurrido el tiempo, están, ya acabó el tiempo, señorita, tienen que responder. La respuesta es la 30 años. Respuesta incorrecta. La respuesta es la alternativa B, 15 años. Muy bien, muchachos, ahora sí, depende todo de ustedes. Institución Educativa Jorge Basadre Grossman. Suerte a ustedes de esta pregunta. Depende todo de la respuesta que ustedes nos den. Depende que ustedes pasen a la siguiente etapa del concurso. El que estudia gana. Por favor. Pregunta que llega gracias al LAP, operador de Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Gracias, amigos de LAP. Pregunta que podría definir todo esta mañana.
Pregunta 89. Si tú piensas en un número tal que 8 veces el mismo número disminuido en 20 equivale a su sextuplo aumentado en 100. Vuelvo a repetir la pregunta. Número 89. Si tú piensas que un número tal que 8 veces el mismo número disminuido en 20 equivale al sextuplo aumentado en 100, las alternativas son: alternativa A, 50; alternativa B, 80; alternativa C, 30; alternativa D, 60; alternativa E, ninguna de las anteriores. El tiempo corre ahora. Ha transcurrido el tiempo. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta número 89? Ninguna de las anteriores. Respuesta incorrecta. La alternativa era la alternativa D. Y eso quiere decir, muchachos, que nos vamos a momento de definición a través del temido sobre dorado. Suerte, Jefferson extrae el sobre dorado y, por favor. Muy bien, vamos a ver. Por favor, Jefferson, fíjate bien cuál de los que quedan ahí es el que más te conviene. Muy bien, Institución Educativa Naciones Unidas de Ventanilla. Suerte a ustedes y un saludo a toda la gente de Ventanilla que nos está viendo. Y la pregunta es, pregunta número 109. Un automóvil que está parado arranca con una aceleración de 1.5 metros por segundo al cuadrado. En ese mismo instante, esa aceleración es adelantado por un camión que lleva una velocidad constante de 15 metros por segundo. Calcular la posición de encuentro de ambos vehículos. Vamos a repetir la pregunta. Un automóvil que está parado arranca con una aceleración de 1.5 metros por segundo al cuadrado. En ese mismo instante es adelantado por un camión que lleva una velocidad constante de 15 metros por segundo. Calcular la posición de encuentro de ambos vehículos. Las alternativas son A, 100 metros; B, 200 metros; C, 300 metros; D, 50 metros; y E, 600 metros. El tiempo corre ahora. Muy bien, ha transcurrido el tiempo. ¿Cuál es la respuesta? La C. Alternativa C, respuesta correcta. No lo puede creer, no sabe cómo lo hizo. ¿Sabes cómo lo hiciste? Mejor no me lo digas. No quiero serlo, déjame creerlo mejor. Déjame creerlo mejor. No se olviden que este concurso está autorizado, por supuesto, por la Dirección Regional de Educación del Callao. Gracias a toda gente de la Dirección Regional de Educación del Callao. Muy bien, las cosas se han puesto, atención, dificilísimas ahora. Y eso que estamos hablando del temido sobre dorado. Le corresponde el turno a la Institución Educativa Jorge Basadre Grossman. Por favor.
Esta es la pregunta definitiva. Podría ser la pregunta definitiva. Esta podría ser la pregunta definitiva, porque si ustedes no responden acertadamente, ustedes serían los ganadores. Mucha suerte a ambas instituciones educativas. Abro el sobre lacrado y la pregunta para la institución educativa Jorge Basadre es la siguiente. Pregunta 86. Mecanismo de transporte a nivel de la membrana celular por el cual se difunden los gases o iones. Vuelvo a repetir. Mecanismo de transporte a nivel de la membrana celular por el cual se difunden los gases o iones. A. Bomba de sodio y potasio. B. Exocitosis. C. Transporte pasivo. D. Endocitosis. E. Pinocitosis. ¿Cuál es la respuesta? ¿Saben? ¿Está bien la pregunta o se la puedo hacer? Pregunta 86. Mecanismo de transporte a nivel de la membrana celular por el cual se difunden los gases e iones. A. Bomba de sodio y potasio. B. Exocitosis. C. Transporte pasivo. D. Endocitosis. E. Pinocitosis. El tiempo corre ahora. Bien, chicos, han transcurrido los 15 segundos reglamentarios. Jeremy, muy buena suerte, y de esta respuesta depende su permanencia en el concurso. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta número 86? Endocitosis. ¿La alternativa? D. D. ¡Respuesta incorrecta! ¡Los chicos del colegio 5094 son los que han pasado a la siguiente etapa del concurso! ¡Felicitaciones! ¡No lo pueden creer! ¡No saben cómo lo han hecho! ¡Pero lo hicieron! A la institución educativa Jorge Basadre, nuestro agradecimiento. Gracias por estar con nosotros. Estamos correctos entonces, estamos correctos, son los ganadores, son los que correspondieron acertadamente la pregunta. Estamos bien, señores veedores, estamos correctos. Entonces, el colegio, los colegios clasificados para la siguiente etapa de lo que se inició el día de hoy son la institución de Ventanilla, institución educativa 5094, integrada por Andy, Medalin, Florcita y Jefferson. Y, por supuesto, la institución educativa Coprodeli, Agustín de Ipona. Son las dos instituciones de las cuatro que han competido hoy, que se estarán enfrentando en una próxima ronda. Sigan preparándose, por favor, chicos. Ya les vamos a comunicar cuándo es la siguiente ronda y a ustedes vamos a seguir haciendo más concursos de estos para que tengan la posibilidad de la revancha, de sacarse el clavo y, por supuesto, seguir cultivándose cada vez más en el estudio. Muchas gracias, institución Jorge Basadre. Gracias a nuestros amigos auspiciadores. Gracias al app operador del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Gracias a la Universidad César Vallejo, la única universidad del Callao licenciada por SUNEDU. Gracias a la Municipalidad de Carmen de la Legua Reynoso y gracias, por supuesto, también a la Municipalidad de Ventanilla. ¡Feliz aniversario, Ventanilla! Juntos somos la plataforma informativa más grande de todo el Callao. Gracias a los más de 230.000 seguidores y, por supuesto, gracias a todos ustedes, chicos, amigos que nos siguen a través de Prensa Chalaca TV, por compartir
todas nuestras transmisiones. Gracias a Prensa Chalaca por preocuparse por la educación de nuestro querido puerto, de nuestro querido Callao. Gracias por la sintonía, por acompañarnos, chicos, por estar con nosotros. Ya lo saben, próximamente estarán ustedes viniendo para la segunda etapa. Ya lo saben, mis amigos, los esperamos el próximo sábado a partir de las 10 de la mañana en el concurso de conocimientos más importante de todo el Callao, que se llama El que estudia. Fuerte el aplauso, chicos, gracias por estar con nosotros. Nos vemos en una próxima oportunidad. Nos vemos el próximo sábado a las 10 de la mañana. Chau, 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 chau.